bienvenidos a un nuevo video para el canal. Está un poquito loco porque analizando el tráiler del video que subimos ayer, pues vimos muchos personajes, cosas nuevas y esto dije, la cabeza me va a explotar, tengo que compartirles de qué carajo estamos hablando. Bueno, para los que todavía no hayan visto el video, te lo dejo en la parte superior, en el enlace, velo a ver para que sepas de qué te hablo. Y al final de ese video te dejo el enlace de este, ¿vale? Bueno, y todo este tiempo que estuve hablando, no sé si te percataste, si te diste cuenta que en el segundo, entre el 14 y el 16, sí, es esto que estás viendo, al parecer hay una nueva habilidad, una nueva racha, no sé, algo súper bien, pero oye, se ve bastante, bastante épico y quiero mencionarlo. ¿Ustedes qué creen que sea? Tal vez sea el UAV avanzado que se ha estado especulando por Call of Duty Mobile. Y si te das cuenta, en esta pequeña ventana alcanzamos a notar una nueva habilidad que Call of Duty Mobile todavía no mencionaba. Y esto estaba oculto en el tráiler que te estamos mostrando en pantalla, pero bueno, por eso estoy aquí, para explicarte. Esta habilidad, claro, claro que existe solo en el Black Ops 3, pero bueno, ¿por qué se viene para acá? Tal vez es porque ya están metiendo tanto de Black Ops, de Call of Duty, Warzone y todo eso. Y bueno, puede quedar bastante bien. Esta habilidad VA existe en el Black Ops y estaría muy chido que se implementara a este Call of Duty, a esta plataforma, a la móvil. Esta habilidad tiene nada más y nada menos que el nombre de pulso visual. Es un radar en el que nosotros podemos ver en el modo noche. Eso es bastante útil, bastante práctico. Y obviamente se está especulando que puede llegar a Call of Duty. Deja tu like, dejen sus votos, porque sí queremos que llegue. De ley queremos que llegue. Obviamente no te estoy aclarando nada, no te estoy confirmando absolutamente nada, pero puede que llegue. Se puede notar que hay un techito algo pintado con la palabra Tarzán. No, no, no es cierto. Alcatraz. Y un pequeño fragmento de este mapa. Y para los que no lo han visto y no saben de qué estoy hablando, les dejo un enlace en la parte superior, así que velo a ver rápidamente. Bueno, continuemos. Mucha comunidad ha dicho que este mapa podría llegar a Battle Royale o no podría llegar, y así, y así, y así. Y ahora me sostengo bien los pantalones y te puedo decir que te confirmo, y déjame que te digo que sí, va a llegar a Call of Duty en un nuevo mapa. Aún no sabemos si va a llegar en la temporada 11 o en una futura temporada, pero de que llega, llega, es de ley. Es de ley. En otras noticias, pues este es un nuevo clip, un nuevo tráiler que ya salió Call of Duty Mobile. Posiblemente tú ya lo hayas visto en otra plataforma, con otros youtubers, pero déjate explico de qué carajo estamos hablando. Se publicó oficialmente en el canal de Call of Duty Mobile, pero estaba oculto. Gracias a Diosito Santo, ya lo tenemos aquí y te voy a explicar. En este tráiler podemos ver claramente un buen avance de lo que va a venir en la temporada 11. Te lo dejo para que lo deleites. Si prestas bastante atención en el segundo 21, bueno, no prestes atención, yo te explico, ¿vale? En el segundo 21 del video podemos ver otro personaje oculto, así como tipo la parca. Oye, Dios mío, no son las luchas libres, no, la verdad se ve bastante bien. Y así, efectivamente, es este personajezazo, hermosísimo, la verdad, hay que tomarle admiración, es que hay que verlo. Ahí está tomando una reliquia, es su reliquia de este men, es como un hacha, no sé, bastante hermoso, esa máscara me encanta, la pintura de calaca, bueno, es su armadura, pero tiene pintado un esqueleto bastante hermoso, ¿eh? Es un ruin con un estilo de Halloween. Y al final del cortometraje podemos ver que, bueno, hay 5 personajes con estos, que con estas temáticas de Halloween, pero lo que alcanzamos a notar a la esquina es una niña flotando. No, no es cierto. Podemos ver que este personaje está confirmado, bueno, es de Black Ops este personaje, y que anda haciendo por acá, se vino a pasear, y pues decidimos investigar un poquito más el tema, y ¡boom! Chacalaca, es esta belleza, esta mujer, es streamer, de hecho es streamer, tiene cara de streamer. En segunda posición también tenemos a Reaper, que aún no sabemos bien el nombre de esta skin que está aportando, pero se ve claramente que es de Halloween. Y obviamente está Ghost aquí en medio presumiendo su nueva skin, bueno, la skin que ya habíamos confirmado porque, bueno, está en el video anterior y ya lo viste porque ya vienes de allá. Y bueno, aquí te expliqué en el video anterior cómo Ghost iba a venir.
Y los otros dos personajes siguen siendo un total misterio. De verdad que sí, no sabemos nada de sus skins, de dónde viene, por qué están aquí. Pero de que usan aerolíneas, pam pam, yes, pues llegaron aquí. De alguna forma llegaron aquí y bueno, aquí están. Igual si ustedes lo saben, por favor déjenme en los comentarios, los leo. A veces no los contesto porque ando medio ocupado, pero sí los leo, hermanos, de verdad que sí. Así que hermanito, por favor, comparte este video para que nos digan de qué se trata estos personajes. De verdad no tenemos la mínima idea. Y pues está chido que la comunidad de Call of Duty Mobile es bastante grande. Así que compartan el video para que alguien nos dé una explicación. Alguien tiene que saber, porque preguntando ya se llega a Roma. Así que pues alguien tiene que saber, compártelo y déjame tu respuesta. Dime quién carajo son en los comentarios. Sin más me despido, yo fui Ángel Rey. Gracias al equipo de Pam Pam Lies, gracias a Max. Y bueno, nos vemos en la que sigue, chao. No me sé despedir muy bien, pero creo que lo hice bien. ¿Cómo amo a mi suscriptor? ¡Ay, sigue grabando!